Buenos días, Emil. ¿Cómo estás, Roberto Canario Ramírez de Canario Network? En tu presentación en enero hablamos acá que los jugadores centroamericanos casi no se consolidaban con el equipo del EFC y tú parece ser que vas por ese camino. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te has sentido con tu equipo y acerca del rival jugando una final de CONCACAF el día de mañana? Sí, buen día. No, la verdad que. Eh... Uno siempre viene a trabajar, eh, son circunstancias, como podemos decir, de, de, de los equipos que a veces pueden haber lesionados, si y uno puede tomar esa posición. Me pasó a mí de que venía trabajando, los compañeros pues se sintieron un poco mal, empezaron a lesionarse y creo que es donde eh, pude aprovechar la oportunidad de, de poder agarrar titularidad y bueno, creo que he ido partido a partido trabajando bien y al final pues se me han dado las cosas. ¿Qué tal, Daniel? Eh, buenas tardes. Te saluda Josué López de Ares Sports Network. Te lo preguntaba después del juego de, de Salt Lake. Te ha ido ganando la titularidad poco a poco. Eh, y te lo vuelvo a preguntar ahorita que estás en una final. ¿Cuál ha sido la clave para que te hayas este, mantenido en ese puesto? Y en la cancha, en lo táctico, ¿qué diferencia hay cuando juegas junto con, con, este, con Jesús Murillo cuando lo haces junto con Aaron Long? ¿Cuál es la diferencia en, entre esos dos jugadores y, y tu persona? Un lado de ellos. Sí, bueno. Al, la primera pregunta, pues eh, he ido trabajando bien, trabajado, trabajando día a día. Eh, creo que es un factor que me ha ayudado no bajar los brazos, siempre mantener esa personalidad que he tenido y al final pues me ha, me ha ayudado. Pues con los compañeros, eh, cada jugador tiene diferente eh, sistema, por decirlo así, o táctica. Con cada uno, pues uno se va acostumbrando. Me, me he sentido muy bien con cada uno de ellos, con Murillo, con Aaron Long, igual con, con Giorgio, que solo he tenido un partido con él, pero bueno, creo que he ido adaptándome al grupo y bueno, creo que al final hemos hecho siempre buenas duplas en los partidos. Bueno. Daniel, gracias por el tiempo. Buenas tardes, Paco Vela, de Canal 6 Deportes de México. Daniel, es para ti una, una revancha, un sentimiento especial. Tuviste una oportunidad en la Liga MX con Grupo Pachuca que puedes dejar a león y ahora enfrentarlos es una es una revancha deportiva es, es una cuestión de, de orgullo deportivo también para ti esta, esta final Guillermo, gracias sí se podría decir que es una revancha pero bueno eh, cuando yo estuve en pachuca eh, el tema de la pandemia pues podríamos decir que me pudo afectar un poco pero bueno siempre tengo ese cariño a, a cada uno de los directivos de pachuca y bueno creo que al final eh, fútbol uno siempre tiene que dar lo mejor, se puede decir que sí, es revancha, pero bueno, creo que sería muy lindo poder levantar la copa aquí en casa. Bueno. Daniela Galindo, adelante. Hola, buenas tardes. Daniela Galindo de Claro Sports. Este, ya con la experiencia que tienes en la Liga MX, ¿cuál crees que sea la clave para evitar que lo sorprendan temprano en el partido tal y como pasó en la, en la Ida? Y en especial si tienen alguna táctica para cubrir los laterales que fue donde fueron superados y obviamente Ángel Mena. Gracias. No, la verdad que eh, de, de entrada tenemos que ser muy inteligentes. Sabemos que, que León es muy buen equipo, pero bueno, creo que ya en casa va a ser diferente. Nosotros nos tenemos que imponer tanto en, en fútbol, en táctica e inteligencia. Al final creo que eso va a ser un factor que puede... Eh, ser muy importante para nosotros y obviamente tener esas precauciones. Sabemos que León tiene jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad, igual que nosotros, así que nosotros tenemos que ser un poco inteligentes en ese aspecto, no caer en desesperación y al final, pues buscar el primer gol que es el que nos puede dar la, la confianza para seguir alcanzando ese objetivo que queremos. Orlando Castellán, adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Daniel Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. El partido de mañana, ¿qué tan complicado va a ser por lo que hicieron en el partido de, de ida? Y mañana, ¿se tendrá que ser un partido perfecto para poderse llevar esa, esa copa tan anhelada, ese título internacional? Eh, sí, la verdad que son partidos complicados porque el rival, podríamos decir, que trae una pequeña ventaja, ya que ellos quieren cuidar ese gol, podríamos decirlo así, pero bueno, creo que lo más importante y lo más complicado va a ser anotar y obviamente ya partiendo de ahí, eh, ya es, el partido puede ser diferente para nosotros, tanto para ellos también. Así que es de empezar, empezar con un buen ritmo, eh, imponer, como lo vuelvo a repetir, el ritmo del juego y esperando en Dios de que todo nos salga bien. Emil, ¿crees que les afectó? A ustedes el no tener ritmo, que no juegan el, el partido de, de Copa, manda el técnico a un equipo suplente, les da a ustedes unos días de vacaciones. El equipo de León jugó dos partidos: jugó con Atlante y jugó con Herediano de, de Costa Rica. ¿A ustedes se les vio fuera de ritmo en ese, primer, en ese partido allá en León? No fue un factor, la verdad. Podríamos decir que el factor que nos pudo afectar fue el tema de la altura, que sí se siente un poco. Eh, pero bueno nosotros veníamos eh, teniendo partidos muy seguidos se sentía el cansancio de, de, de los compañeros por eso el profe de, decide no no jugar el, el, el partido contra Galaxy con los jugadores que venían jugando entonces nos da descanso pero creo que no no fue el factor ese de, de poder decir de que no no tuvimos ritmo sino que siento yo que el factor pudo pudo ser la altura Any other questions in the room?